Ahora me voy a quitar la mascarilla para el momento de la homilía, para que la... Porque también esto da, va a calor y genera un poquito de incomodidad. Bueno, hoy estamos meditando tres parábolas que nos regala Jesús, hermosas. La primera de esas parábolas es la de la cizaña y el trigo. Yo quiero comenzar diciéndoles que Jesús desconcertaba a los que lo escuchaban, porque él hablaba del reino como algo pequeño. Es decir, el reino en Jesús se va construyendo desde lo pequeño de cada día, desde la sencillez, desde el servicio entregado con amor, desde la mamá que se levanta muy temprano soñando con agasajar a su hijo con un desayuno o a prepararle el tetero al bebé, desde el papá que se levanta temprano pensando en sus hijos, dándole gracias a Dios por la vida y viendo cómo ese día lucha para que el pan no le falte a sus muchachitos. Es decir, desde lo pequeño Jesús veía cómo se iba gestando el reino. Y Jesús ve el reino como una cosecha. Él dice que siempre habrá cosecha, que lo importante es que sigamos sembrando. Si no, no podemos pensar que no, que ya no vale la pena porque este mundo está perdido, o cualquiera de esas expresiones que son tan negativas y tan pesimistas. El verdadero apóstol de Cristo tiene que seguir sembrando cada día el bien. Tiene que seguir todos los días, aún cuando aparezca la cizaña. Pero también esta parábola de la cizaña nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿hasta dónde nosotros somos tolerantes? ¿Hasta dónde somos tolerantes? Porque lo que dicen los trabajadores al dueño en la parábola que nos cuenta Jesús es que le dicen, ¿quieres que vayamos a arrancarla, a cortarla, a quitarla, a echarle tal vez herbicida, no sé? ¿Y qué nos deja el mensaje de Jesús en la parábola? No, porque corre peligro el trigo, de que lo arranquen también. Corre peligro de que confundan el trigo con la cizaña y arranquen al uno y al otro. Corre peligro de que al no ser tolerantes no entendemos que es por la vía del amor que tenemos que ayudar al otro a levantarse y no por la vía de la exclusión, de la discriminación. Yo digo, meditando esta parábola, si en esta historia de la iglesia hubiésemos actuado como querían actuar los obreros de esta parábola, entonces a San Agustín lo hubiesen arrancado, a San Ignacio lo hubiesen arrancado, a San Francisco lo hubiesen arrancado y a muchos otros santos que su conversión fue tardía y que al principio eran parte de la cizaña, en definitiva. Todos estamos siempre en camino de conversión y en oportunidad de conversión. Es decir, tú hoy puedes ser cizaña porque te sembraron cizaña, porque no tuviste la oportunidad de formarte con valores, pero te encuentras con alguien que te forme en valores y mañana puede ser una espiga de trigo hermosa. ¿Me entienden? Por eso no podemos ser esos rigoristas que se atreven a hacer esto que proponían los obreros. Luego tenemos la parábola del reino de los cielos, que se parece a la semillita de mostaza, que es del tamaño de un alfiler. Hermanos, esa semillita de mostaza del tamaño de un alfiler, tan pequeñita, no es el cedro frondoso del que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús viene a hablarme de la semilla de mostaza, porque él había visto la mostaza sobre todo por los meses de abril y mayo, que está llena de follaje y es un arbusto donde vienen los jilgueros, las manadas de jilgueros y de pajaritos de todo tipo a anidar y a recibir calor. Entonces él dice, ve, así tenemos que ser nosotros. Una semillita de mostaza imperceptible que va creciendo, que nosotros dejamos, permitimos, la abonamos para que sea un árbol frondoso. Y luego dice que les dijo también que el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer echó en la masa. Él habría visto cuántas veces las mujeres de su
de su pueblito, de su aldea, que se levantaban muy temprano a preparar el pan para el día, porque el palestino prepara el pan para el día. En toda esa cultura del Oriente Medio es muy común que el pan se come en el día. El pan del día se amasa en el día. Y se levantarían muy temprano a poner la levadura, el poquito de levadura que después hacía crecer la masa. Eso tenemos que ser nosotros. Mi pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos levadura en la masa? ¿Somos fermento? Yo te pregunto a ti, hermano, que me escuchas en este momento, hermana, ¿quieres ser un cedro imponente o una semilla de mostaza? ¿Quieres ser levadura que fermenta desde lo pequeño? ¿O quieres ser el emperador de Roma que imponía todo, que todo lo imponía? Eso Jesús lo dice pensando en eso también, ¿no? Yo creo que lo que necesita esta iglesia en este momento, de nosotros sacerdotes, de nosotros animadores de las comunidades, que nos toca la vida pastoral, pastorear al pueblo, lo que necesitamos no es más poder social o político, sino más humildad, para dejarnos transformar por Jesús y ser fermento de humanidad, ser fermento de amor en este mundo. Así que eso me parece, estas tres parábolas yo creo que son de verdad hermosas. Y por último quiero aprovechar también, hermanos, porque seguramente ustedes, por todos los comentarios mediáticos de esta semana, probablemente han sido escandalizados, unos. Otros han entrado en dudas, se han preguntado qué pasó con el padre Numa, qué dijo, qué hizo. Yo soy así, delante de mi pueblo, así. Hablo lo que digo, lo digo con claridad. Todo tuvo su origen en un Twitter que yo escribí con respecto a los que atraviesan ilegalmente. Yo ante eso siempre he sido contrario desde que comenzó la pandemia, porque eso nos hace daño a todos y le hace daño al propio individuo que atraviesa así. Pero claro, la situación se tornó tan difícil que de un número de, creo, 3.000 contagios en un mes, se subió a 11.000. 11.000 y más, ya para este momento. Y a mí eso me preocupó muchísimo. Y escribí este Twitter: un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados. Bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena. No vengan a infectar a los venezolanos. Sí, yo reconozco que fui duro en ese Twitter. Yo reconozco que fui duro. Porque aquí hay tres tipos de personas que yo quiero identificar. El hombre o la mujer humilde que está viviendo en Colombia toda la exclusión, que se quedó sin habitación, que se quedó en la calle, que además lo excluyen por ser venezolano y que lo único que consigue es una trocha para atravesar. Y atraviesa. Y atraviesa como puede para llegar a su patria. A ese hombre y a esa mujer humilde, perdónenme si los ofendí. De todo corazón les pido perdón. Pero también puede existir el hermano o hermana que tenía sus dólares para pagar, porque tienen que pagar en dólares, y que atraviesa y viene infectado y no sabe, porque está asintomático. Ese es todavía más peligroso, pero no sabe. No sabe que tiene el COVID. Y viene de un país que está altamente infectado. Lo que encontró fue eso para atravesar también. A ti, hermano, también te pido perdón si te ofendí. Y tercero, nos encontramos ahí en esos grupos. Este es el tercer grupo, que son precisamente los que atraviesan
con maldad, o porque vienen asintomáticos, saben que tienen el virus y no les importa, o porque no son ni asintomáticos ni tienen problemas de COVID ni les importa eso, sino que son delincuentes que atraviesan la frontera y vienen también a hacernos daño. No olvidemos que hay, eso lo, la policía lo sabe, que hay delincuentes que se han ido a Colombia huyendo de la justicia venezolana y que ahora, acosados por toda la situación que se vive, regresan. Y otros que no son venezolanos, pero que vienen con intenciones dañinas, terroristas, malvadas. A esos tiene que caerle la justicia, no puede ser. Por eso yo le pido perdón a los hermanos humildes, sencillos, que entraron por las trochas porque no encontraron otra salida o porque fue lo que se les presentó para atravesar. ¿Qué les pido a todos ellos, a los que han atravesado así? Pues que, hermano, que inmediatamente llegues a Venezuela, busques un CDI, busques un hospital centinela para que te hagan la prueba. No vayas a llegar donde tu familia, así, porque le vas a hacer daño. Y aquí recurro entonces a los otros Twitter que yo escribí después para aclarar aquel primero, que ese lamentablemente no lo han mencionado. Espero encontrarlos por aquí a mano, porque yo decía esto, procura que tu regreso a tu lugar de origen sea una fiesta y no una tragedia, una zozobra para ti y los tuyos. Entra por los controles de inmigración, es por tu bien, hermano, hermana, se lo digo de corazón. Te pregunto a ti, hermano venezolano, que estás en Colombia o Brasil y piensas regresar a Venezuela, ¿qué es mejor, entrar por las trochas corriendo todos los peligros que se corren porque ustedes saben, o entrar legalmente por los puntos de control y pasar por el control? Ciertamente que hay un control, pero primero no te están cobrando por controlarte. Y segundo, es verdad que tienes que hacer colas, que vas a tenerte que quedar 14 días en cuarentena, pero después vas a llegar a tu casa, al último rincón de Venezuela de donde saliste, y vas a llegar a compartir con tu familia, y tu llegada va a ser una fiesta. No vas a causar miedo, sino que vas a llegar tranquilo a encontrarte con los suyos, a rehacer los lazos de amistad y de amor que habían, ¿no? Por eso quería comenzar explicándoles de qué se trató lo que escribí, que no era para todo eso, pero ya sabemos que a nivel mediático eso pasa, ¿no? Eso sucede. Luego quería tomar unas expresiones que encontré muy oportunas para hoy del Papa Francisco y que van dirigidas a todos mis hermanos sacerdotes y obispos. No son mías, son del Papa Francisco. Y yo quiero que las reflexionemos hoy. En medio de estas cosas que nos han pasado, el enemigo malo siempre aprovecha para sembrar la división entre nosotros. Y para que aparezcamos dando mal ejemplo ante el pueblo cristiano, ante el pueblo católico que espera de nosotros el testimonio de amor, de cristianos, de hermanos en el sacerdocio por encima de cualquier ideología. Por encima de cualquier ideología, recuerda que somos pastores. Y el pastor está llamado a ser símbolo de amor para sus ovejas. Esto lo dijo el Papa Francisco a un grupo de obispos, misioneros que trabajaban en misiones. Las divisiones y el dinero son las dos armas que tiene el diablo para destruir a la iglesia desde adentro. Las divisiones son el arma que el diablo tiene más a la mano para destruir la iglesia desde dentro. Tiene dos armas, dice el Papa, insiste, vean cómo insiste. Tiene dos armas, pero la principal es la división. La otra es el dinero. Luego, la nota periodística dice, afirmó el pontífice en su discurso
de este viernes ante más de 100 obispos de territorios de misión que participan de un seminario de estudio organizado por el Vaticano. Si no me equivoco, esto fue allá por el 2016. No tengo la fecha precisa y no la tomé aquí en esta hoja que traje. Pero aquí hay otra cita textual del Papa. El diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen. Y el hábito de chismorrear, que es una costumbre de terrorismo, dice el Papa. Luego, agrega, el chismoso es un terrorista que lanza la bomba, el chisme, para destruir. Por favor, luchen contra las divisiones, porque es una de las armas que tiene el diablo para destruir a la iglesia local y la iglesia universal. Ahí les dejo esa reflexión, hermanas y hermanos, que no la digo yo, nos invita el Papa a que reflexionemos sobre esto, ¿no? Luego, hay algo ahí que me duele mucho, porque han tratado en las redes y en los medios de presentarme como un, casi que como un, entre comillas, enemigo de los pobres. Por esto de la expresión, ¿no? Ya la expliqué y ya le pedí perdón a esos pobres que amo infinitamente y que han venido de allá, con los que estoy dispuesto a restearme. Pero quieren presentarme así como enemigo de los pobres. Miren, hermanos, eso nunca lo lograrán. Los pobres, yo quiero contarles algo. Los pobres me llevaron al seminario a hacerme sacerdote. Los pobres me llevaron a hacerme sacerdote. La opción por los pobres de los jesuitas del Salvador, como Rutilio Grande y como Ellacuría y compañeros mártires, me llevaron a hacerme jesuita. Los pobres me llevaron al seminario diocesano. Y más tarde, después de 5 años de ordenado, esa misma lucha por los pobres no la soporté porque Ellacuría y compañeros y Rutilio y todo, y Monseñor Romero, para mí fueron ese aliciente, ese gancho de ir más, o sea, profundizar más. Me parecía que todavía yo debía ir más adentro. Ya saben entonces, mi suerte por los pobres, por los humildes, está echada. Nadie nos lo puede quitar. ¿Saben ustedes que sí me indigna, y con esto termino, que me ofendan al pobre, que me traten mal al pobre? Y eso lo saben los unos y los otros. Ustedes saben mis posiciones políticas porque las tengo como venezolano que soy. Yo no he dejado de ser venezolano, de ser ciudadano venezolano, así como muchos otros hermanos míos tienen otras opciones políticas distintas. Y el gobierno sabe que mi lucha de levantar la voz por las injusticias es fuerte. En público y en un programa en TV me lo reconocía la vicepresidenta Delcy Rodríguez en días pasados. Me decía, y usted es uno de esos que lucha, padre, y que dice, nos dice muchas verdades. Es así, ellos lo saben. Por lo tanto, no crean que yo digo esto solamente por los de un bando o de otro. Yo siempre estaré en defensa de todo lo que sea injusto y todo lo que no sea cristiano. Por eso yo, cuando me atropellan al pobre, yo no lo soporto. Yo sigo sí esperando, y con esto termino, yo sigo sí esperando pronunciamientos que tenemos pendientes con el pueblo venezolano. Aquí han quemado a personas porque tenían pinta de pobres. Y hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de parte de la institución eclesial. Y muchos otros pronunciamientos que van en contra de los derechos humanos. Eso tenemos que preguntarnos, hermanos, porque después la historia nos lo va a cobrar. Que no nos dejemos dividir, por favor. Que discutamos las cosas como hermanos. Que discutamos las cosas en la casa común, que no salgamos a la plaza
hablar de la familia porque eso se ve muy mal. Hermanas y hermanos, esta era la reflexión que yo les quería dejar. Somos semilla de mostaza, somos pequeñitos, seamos levadura en la masa, fermentemos esa masa que es el pueblo de Dios que está esperando por nosotros, por nuestro testimonio, por nuestra valentía de ser capaz de seguir adelante caminando con ellos, pase lo que pase, COVID o no COVID, sea lo que sea, en las buenas y en las malas, que nuestro pueblo nos vea siempre al lado de ellos, de los más excluidos, de los que más sufren, pero que eso sea verdad, que eso sea praxis, que el pueblo lo ve, que no se quede solamente en palabras bonitas. Cuidado porque podemos terminar siendo teóricos de la pobreza, que de esos hay bastantes. Dios me los cuide y que Dios nos dé fuerza para seguir creyendo en Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén.